móvil de emergencias. Gracias, gracias. Buenos días. A esta hora de la mañana le presentamos de manera rápida el resumen policial de los hechos más importantes ocurridos anoche en Tegucigalpa, Comayagüela y alrededores. Anoche, con el apoyo logístico de la Fuerza Aérea Hondureña, llegó a Tegucigalpa un hombre que sufrió graves quemaduras al explotar caldera en una fábrica de azúcar en Choluteca. El afectado fue identificado como Rodimiro Aguilera, de 33 años, empleado del ingenio azucarero. Se informó que en el percance dos empleados, de nombre Henry y Romario, también sufrieron quemaduras de hasta tercer grado, uno de ellos. Mientras que Rodimiro Aguilera, su cuerpo se quemó en un 100%, según datos médicos. A bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña llegó a Tegucigalpa con la asistencia médica requerida en pleno vuelo. Nosotros, una gran alegría poderle servir al pueblo a través de una evacuación médica. Como usted lo dijo antes, una persona que sufrió quemaduras a raíz de una explosión en la zona sur del país. El llamado se hizo, Fuerza Aérea responde. El señor presidente de la República nos apoya y nos instruye a estar preparados para atención al pueblo hondureño como lo merece. Fuerzas Armadas, estamos en eso, atentos a este llamado. En este caso a la Fuerza Aérea le tocó realizar esta labor de rescate, o mejor dicho, una evacuación de la zona sur hacia un hospital en la capital por una persona quemada. Ante la gravedad, en tierra se coordinó una ambulancia de la Cruz Roja Hondureña, quienes lo movilizaron al hospital Escuela. Mediante un trabajo de vigilancia y seguimiento policial, ayer se reportó la captura de un sospechoso en el sector de la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa. El detenido fue identificado como Ricardo Javier Hernández Alvarado, de 27 años, alias El Invasor. Según el reporte de los agentes, el ahora arrestado se le investiga por la muerte de varias personas, entre ellas algunas mujeres. La operación fue ejecutada por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, junto a miembros de la Policía Nacional Preventiva, en el campo Las Hamacas, sector Flores de Oriente, zona de la colonia Nueva Suyapa, en esta capital. Capturado a Ricardo Javier Hernández Alvarado, de 27 años. Él es conocido en el mundo criminal con el alias del Invasor y, según las investigaciones en poder de los agentes, él es miembro activo de la organización criminal Pandilla 18 e integraba los programas de sicariato, extorsión y venta de drogas. Según han explicado los agentes, él mantenía amenazado de muerte a operarios del sector transporte, propietarios de pequeños negocios y algunos comerciantes del sector de Suyapa, además de otros puntos aledaños, a quienes les exigían fuertes sumas de dinero por concepto de extorsión. Lo grave también de este caso es que se le venían siguiendo varias líneas de investigación por su presunta participación en varios homicidios, dentro de ellos varias féminas, algunos operarios del sector transporte y otras que se habrían cometido bajo la modalidad de encostalados. Esto tanto en la zona donde se desarrolló la operación como en otros puntos de la ciudad. Un vehículo tipo turismo fue tiroteado en las últimas horas por desconocidos en la colonia San Ángel de Tegucigalpa. Se informó que el carro estaba aparcado en la calle principal de la colonia antes mencionada y fue tiroteado por sospechosos que rápidamente se dieron a la fuga. Según el reporte preliminar, el automotor supuestamente pertenece a un funcionario policial y se desconocen los motivos del atentado. Vecinos del sector manifestaron que el vehículo fue atacado la madrugada de ayer miércoles por hombres que portaban armas automáticas. Anoche continuaban las fuertes saturaciones policiales en barrios y colonias de Comayagüela. Como parte de una estrategia empleada para bajar los niveles de violencia, los agentes continúan realizando fuertes patrullajes nocturnos. En la acción, los uniformados requieren a sospechosos que cometen faltas y los investigan.
Ayer se reportó el robo de un microbús en el anillo periférico, a la altura del puente Las Uvas, en Comayagüela. El vehículo de pasajeros de los denominados Brujitos, con placas PCP-8787, fue llevado con violencia, según las autoridades. El reporte policial indica que sospechosos armados subieron como pasajeros y luego encañonaron al conductor. El automotor, ya en poder de los desconocidos, fue llevado con rumbo no identificado junto al ayudante. Minutos más tarde apareció el ayudante golpeado y, según versiones policiales, lo habrían lanzado del microbús en marcha. En estado delicado fue ingresado anoche al Hospital Escuela Natanael Alvarenga, más conocido como Chela Prieto. El cómico nacional fue atacado a puñaladas por un sospechoso ayer en Danlí, El Paraíso. Se informó que el ataque aparentemente fue producto de un intento de asalto. Pues sí, como quien dice, ¿verdad? Pues como quien dice que... Les voy a contar que aquí, ¿verdad?, hay un juego, ¿verdad?, que ustedes ya han conocido, ¿verdad?, y no solo a nivel centroamericano, a nivel nacional, a nivel, ¿verdad?, como que dice, latinoamericano, ¿verdad? Pero aquí lo tenemos, el juego de los vasos, ¿verdad? ¡Listo, pues! ¿Y cómo es, pues? ¿Cómo que te debo 10 hipotes? El famoso personaje llegó a bordo de una ambulancia al Hospital Escuela para la pronta asistencia médica. Esta madrugada, la Chela Prieto permanecía en la emergencia quirúrgica bajo estricta vigilancia médica. ¡Mamá Pérez, hombre! ¡Vaya! Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós, y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de emergencias.